Hola a todos, soy Mónica Acha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El tema del ayuno intermitente asociado a la pérdida de peso actualmente tiene mucho auge. Podríamos decir que es un método que está como muy de moda porque parece que hay gente que le resulta muy sencillo, pero hay algunos factores muy importantes. Uno de ellos es saber cuántas horas tengo que ayunar para poder perder peso. Realizar ayunos intermitentes o visto de otra manera, es decir, alargar el tiempo o el periodo en el que estamos sin ingerir alimentos presenta múltiples beneficios, no solo a la hora de perder peso, sino en la mejora de la microbiota intestinal, la calidad del sueño, es decir, muchos factores en los que tiene influencia también nuestro metabolismo. Pero vamos a centrarnos en la pérdida de peso, que evidentemente es algo que parece que preocupa a mucha gente, y me vais dejando muchos comentarios con dudas y relacionadas siempre con el tema del ayuno intermitente. Lo primero, ¿qué es el ayuno? Bueno, pues el ayuno es planificar un periodo voluntario en el que no se ingieren alimentos. No es saltarse comidas, sino que es planificar una organización diferente de periodos en los que se ingieren alimentos y periodos en los que no se ingieren alimentos. Esto lo hacemos todos de manera natural, llamado ayuno o no. ¿Cómo? Durante el periodo nocturno. Pasan al menos 8 horas en los que no ingerimos alimentos mientras estamos dormidos. ¿Qué podemos hacer? Alargar ese periodo nocturno hacia adelante o hacia atrás. Es decir, adelantando la hora de la última ingesta de la cena o retrasando la hora del desayuno o los dos. ¿Esto cómo se puede organizar o qué es mejor o qué es peor? Bueno, lo que cada persona pueda adaptar más fácilmente a su estilo de vida para poderlo llevar a cabo de manera fácil, de manera sencilla. Pero hay algo que influye mucho más que las horas de ayuno, de las que ya vamos a hablar, ya vamos a ver cuántas son necesarias, pero esas horas de ingesta de alimentos tienen la misma o más importancia que las de ayuno, porque depende lo que ingerimos, es decir, la calidad de la comida que estamos ingiriendo nos condiciona también el resultado en esa pérdida de peso. Es decir, si yo me paso 16 horas sin comer para poder tener obtener ese beneficio de pérdida de peso, pero en esas 8 horas que como cualquier cosa, es decir, no me preocupo en absoluto de lo que estoy ingiriendo, probablemente esa pérdida de peso o no se va a producir o va a ser muy escasa. Es decir, tiene tanta importancia el periodo en el que como como el periodo en el que no como. ¿Por qué es importante el periodo en el que no como? ¿Y por qué se llama ayuno intermitente a alargar esas horas frente al ayuno nocturno que realizamos todos? Pues porque dependiendo de la cantidad de horas que ayunemos, cambiamos nuestras rutas metabólicas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo una alimentación normal, vamos a decir con unos horarios, descanso 8 horas, ceno tarde, desayuno temprano, que suele ser lo más habitual, ¿qué ocurre? Pues que mi cuerpo continuamente dispone de un sustrato energético fácil de utilizar, que es la glucosa. Esa glucosa se almacena un poquito, no mucha cantidad, en forma de glucógeno, tanto a nivel del hígado como en los músculos. Y ese glucógeno le sirve a mi cuerpo para utilizarlo y mantener pues, mis constantes vitales y todo mi cuerpo funcionando más despacito en esos procesos de reparación, sobre todo, que ocurren
durante el descanso nocturno. Es decir, ese glucógeno también le sirve a mi cuerpo para seguir utilizando moléculas de glucosa durante ese periodo de descanso. ¿Cuánto tarda en agotarse el glucógeno? Pues podríamos decir que alrededor de 8 o 9 horas, depende de cada persona. O sea, mínimo tengo que ayunar el tiempo que tarda mi cuerpo en evitar ese glucógeno. A partir de ese momento, mi cuerpo tiene que buscar otras rutas metabólicas, otro combustible, otra cosa que quemar para producir energía. Que si además ya me he despertado, ya me estoy moviendo, mis células necesitan esa energía. A partir de ese momento, cuando ya no existe glucógeno y se alarga el periodo de ayuno, podemos decir que mi cuerpo va a buscar otra fuente de energía que quiero que sean los depósitos de grasa, que es lo que me va a permitir perder peso corporal. Por lo tanto, a partir de 12 horas de ayuno se ha visto que comienza a utilizarse la grasa corporal como fuente de energía. ¿Qué ocurre? Que si yo a esas 12 horas que ya estoy empezando a utilizar grasa, desayuno, le estoy dando glucosa otra vez, probablemente casi todos los desayunos llevan algo de hidratos de carbono, vuelvo a rellenar mis depósitos de glucógeno, vuelvo a permitir a mi cuerpo utilizar glucosa. Por lo tanto, el tiempo que ha estado utilizando grasa como fuente de energía es muy cortito, no le doy tiempo a que se adapte a ese metabolismo. Es como si te pongo la cucharilla en la boca y te la retiro rápidamente. Bueno, no me da tiempo de utilizar o de acostumbrar a mi cuerpo a utilizar esa fuente de energía. Por lo tanto, sí obtengo un pequeño beneficio, pero no demasiado evidente. Necesitaría un periodo de tiempo muy largo, meses, para ver esa pérdida de grasa corporal. Por eso se suele recomendar alargar ese periodo nocturno, a ser posible hasta las 16 horas, que es donde sí que se ha visto un mayor beneficio o un mayor efecto, es decir, que nosotros lo vamos a notar con mayor facilidad cuando alargamos a 16 horas. Por eso el protocolo de ayuno intermitente 16-8 suele ser el que se utiliza más habitualmente. Es fácil de realizar y produce un efecto bastante evidente en la pérdida de peso corporal. Cuando además podemos hacer otras estrategias para mejorar esa, vamos a decir, metabolización de las grasas en lugar de los hidratos de carbono, pues aún mejoramos un poquito más esas horas, ¿no?, que tenemos de ayuno. Por lo tanto, podemos resumir que entre 8 y 12 horas nuestro cuerpo comienza a cambiar, a utilizar otra fuente de energía que es la grasa, pero claro, no le damos tiempo. A partir de 16 podríamos decir que ya ha tenido suficiente tiempo para ir quemando grasa. ¿Cómo podemos mejorar ese periodo de ayuno cuando no llegamos a esas 16 horas? Intentando evitar el consumo de hidratos de carbono en la cena. De esa manera no le damos combustible a las células durante ese tiempo, no le dejamos almacenar, por lo tanto esa activación de las rutas metabólicas que queman grasa puede comenzar un poco antes. Por eso os he dicho, entre 8 y 10 horas consumimos nuestro glucógeno y comenzamos a quemar grasa. Si comenzamos a las 8, mejor que si son 12, porque así tenemos más tiempo, más margen de tiempo para quemar grasa. Por lo tanto, si evitamos el consumo de hidratos de carbono o lo reducimos en la cena, tendremos mayor facilidad. Y algo parecido podríamos hacer en el desayuno. Si realizamos un desayuno más rico en proteínas y en grasa y en fibra, que nos resulta también saciante, es como si estuviésemos alargando indirectamente
ese periodo de ayuno nocturno, porque no le estamos dando el combustible glucosa, que sería el que va a sustituir a la grasa. Es decir, continuaríamos durante un periodo de tiempo más largo quemando esa grasa corporal. Es decir, son estrategias que nos pueden ayudar a favorecer ese metabolismo sin tener que alargar tanto las horas de ayuno. Por lo tanto, es igual de importante, insisto, como os he dicho antes, lo que ingerimos que el tiempo o las horas que pasamos ayunando. Estas estrategias de reducir los hidratos de carbono, especialmente en el desayuno y en la cena, nos ayudan a mejorar ese metabolismo porque nos reducen la insulina. La insulina es la que decide, que se utiliza cuando ingerimos glucosa, va a decir tú primero, la glucosa es más fácil, más rápida. Cuando no hay glucosa, le va a decir a la grasa, te toca a ti, venga, vamos a utilizarte como fuente de energía. Por lo tanto, esa modificación o pequeña modificación en la dieta también nos ayuda a reducir la insulina y a favorecer que se queme grasa corporal, es decir, a perder peso y perder grasa. Así que espero que este vídeo os ayude a entender un poquito mejor cómo funciona el ayuno intermitente. Haremos más vídeos, que seguro que se os generan más dudas a raíz de lo que os he contado. Así que espero que estéis ya suscritos al canal para no perderos ninguno de los vídeos y yo, por supuesto, que espero seguir viéndoos a todos los próximos días.